Uno de los primeros consejos que oí cuando en el primer año de japonés en la Casa de Lenguas fue un consejo que nos dio un sacerdote americano que acababa de llegar a la Casa de Lenguas y debía tener por lo menos unos 75 años, no sé con qué finalidad quería aprender japonés y evidentemente daba los buenos días con una pronunciación muy acentuada, pero nos dio un consejo: si quieren aprender japonés, aprendan uno de los caminos del budismo zen, ceremonia del té. Yo escogí la lucha con espada de bambú y algo de escritura, de caligrafía. ¿Cómo empezaste entonces tú en el mundo de japonés, acá, esa escuela? La escuela era en Yokosuka, en una de las esquinas de Yokosuka. Yokosuka es una ciudad bastante grande, como en la punta de abajo, en el sur de la bahía de Tokio, en donde todavía después de la guerra los americanos la tomaron para hacer la base de la flota del Pacífico. Y en ese momento estaba en la guerra de Vietnam, eso era hervía de portaaviones y de barcos. Y en un extremo, en un barrio llamado Taura, a Rosales de la Bahía, estaba un colegio que se llamaba el Eiko Gakuen y tenía una escuela de lenguas en una antigua base de submarinos suicidas que los americanos habían cedido para hacer un colegio. ¿Y quiénes estudiaban ahí? ¿Quiénes eran los...? Pues ahí había principalmente estudiantes de la Compañía de Jesús, jesuitas que venían de todas partes del mundo a entrenarse en japonés. Yo prácticamente llegué a Japón a aprender mi primera palabra de japonés. Yo creo que nunca hice ningún esfuerzo de aprender palabras antes de llegar a Japón. Evidentemente sabía una que otra aquí y allá, prácticamente tomadas del cine, alguna cosa así. Sayonara, que era una película de Marlon Brando, que era una versión moderna de Madame Butterfly. Y cosas así por el estilo. Había visto películas japonesas sin entender absolutamente nada de japonés, sino con subtituladas. Era muy difícil ver películas japonesas con anterioridad a 1960 porque no las entendía nadie. No tanto la lengua, sino la manera de pensar. Cuando apareció Rashomon, por ejemplo, de Akira Kurosawa, ¿sí?, se ganó un premio en un festival, pero nadie supo por qué se había ganado el premio y los desconcertó completamente. ¿Y cuándo te enamoraste del japonés? Del Japón me enamoré en agosto de 1952. Pues tenía yo 16 años y leí dos libros que acababan de salir en España. Uno de el padre Pedro Arrupe llamado Yo viví la bomba atómica y otro de un padre español que fue a la Universidad Sofía a fundar el departamento de español. Y le escribí a su hermano todas las semanas una carta sobre costumbres japonesas. Y el hermano en algún momento dado cogió todas las cartas, las unió y publicó un libro que se llama Hacia el Japón o Desde el Japón, no estoy muy seguro. En donde pues se van contando todas esas anécdotas que tiene el primíparo y el recién llegado a Japón. Me acuerdo de una en especial, en donde cuenta la primera vez que fue a comer los fideos japoneses soba, ¿sí?, con palillos. Sí. Y uno de los... Primero era difícil coger el fideo. Claro. Y segundo, comenzó a tirar porque el fideo se quedó enredado. Y en un momento dado el fideo se soltó como un caucho y ¡tas! Lo golpeó en los anteojos y los anteojos comenzaron a escurrir. La experiencia, yo creo que más fuerte, tal vez la del libro del padre Pedro Arrupe. Él había estudiado medicina antes de ir a Japón. Y estaba en Nagatsuka, en Hiroshima, cuando la explosión de la bomba atómica y convirtió al noviciado de los jesuitas, lo convirtió en un hospital. Entonces el libro prácticamente cuenta cómo quedó Hiroshima, cómo fue la explosión desde el punto de la casa. La casa no fue afectada porque estaba levemente protegida por una colina que impidió que la onda térmica quemara la casa. Curiosamente yo estuve en esta casa, viví en esta casa en 1963, prácticamente un año.
¿Cómo era el Japón de los 60, Jaime, cuando llegaste? Yo llegué en febrero de 1961 a Japón. Era el Japón de posguerra todavía. Era un Japón en donde uno veía claramente las calles de tierra o semipavimentadas. La polución, evidentemente, de la bahía de Tokio era muy alta. Japón era un Japón austero, pero evidentemente un Japón que había entrado en la sociedad de consumo contemporánea, no me refiero a la anterior, a la posguerra, sino contemporánea. Y entonces, por ejemplo, cosas que uno veía era los techos de las casas enredados con antenas de televisión a lo largo de todos los transcursos del tren. Lo único que veía eran techos con antenas de televisión. Las casas de madera, no había automóviles, uno usaba el tren y los buses y la bicicleta. Las bicicletas eran de hierro colado, se rompían muy fácilmente con el óxido del mar. Y Japón estaba todavía en reconstrucción. A mí me tocó, por ejemplo, la construcción de la planta de la Nissan al lado de Yokosuka en Oppama. Y eso apenas los tractores estaban nivelando las colinas y lanzando al mar la tierra con el fin de construir una gran planta de ensamblaje. Eso sí, me tocó ver el despertar económico del 62 al 64, que fueron los Olímpicos, y en el 64 Japón explotó. Claro, el Shinkansen, el tren bala. Edificios, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, de Kenzo Tange, con los edificios de los Olímpicos de Tokio, las construcciones de los nuevos subterráneos, las autopistas, que era muy difícil en ese momento ver que se iban a quedar cortas porque había todavía muy pocos automóviles. La irrupción de la televisión, de las cámaras de fotografía, de todo eso fue prácticamente de esos años en donde la industria japonesa se impuso con los electrodomésticos. Finales de los 60, 70. O sea, me tocó ver lo que quedaba de la posguerra. Todavía quedaban, por ejemplo, heridos de las Segunda Guerra Mundial, de la Guerra del Pacífico, pidiendo contribución en la salida de las estaciones del tren, cantando baladas antiguas con el uniforme de soldados. Tú estás en Japón y después regresas a Colombia. Estoy en Japón hasta 1970, en donde voy a las Filipinas a estudiar psicología social. Y regreso en 1972, octubre de 1972, tuve un par de días en Tokio y regreso a Colombia. Tenía intención de regresar a Japón, pero me involucré en la Universidad Javeriana en ese momento en la enseñanza de la filosofía, que era mi carrera básica, y terminé quedándome en Colombia y teniéndote a ti de discípula. ¿Cómo llegó el japonés a la universidad, a los Andes? Hay un viaje del doctor Arturo Infante Villarreal, que era el rector de la universidad a finales de los 80 y principios de los 90, bajo una invitación de la Embajada del Japón y de la Embajada de Colombia en Tokio. Y en Japón, en ese, no sé en qué momento de esa visita, se encontró con un antiguo estudiante japonés de esta universidad que había estudiado ciencia política, de apellido Sakamoto. Y a una insinuación, creo que del embajador de Colombia en Tokio, de decirle, ¿y por qué no le devuelve a la universidad lo que recibió de ella? Digamos que le dio en el corazón de algo que es típicamente japonés, que es el pago del on, de ese peso que significa el haber sido deudor de la enseñanza. Y él, en un gesto, digamos que de mucha generosidad, dijo, hagámosle una donación, y esa donación son los primeros equipos japoneses que entraron probablemente a Colombia para el aprendizaje de la lengua completos. Fue un laboratorio que le donó a la universidad y en el cual tú estudiaste. Sí, claro, lo recuerdo. Era el laboratorio del departamento. Como contrapartida, llamémoslo así, de ese gesto, pues surgió la idea de crear un centro primero de estudios japoneses y después, por razones, llamémoslo así, de universalidad de la universidad, ¿por qué no hacerlo de estudios asiáticos? Entonces nació como Centro de Estudios Asiáticos en 1991. Han cambiado un poco los intereses, ahora tenemos el curso de japonés para manga y anime. Ah, claro. No, entonces los intereses, claro. Digamos que el camino, nos seguimos desarrollando, seguimos creciendo. Claro.
Fíjate que eso comenzó, yo no sé si a ti te tocó, como hacia 1996, 97, 98, en que algunos estudiantes tenían su negocio particular de copiar videos de anime y de venderlos. O sea, el anime ha sido uno de los factores más importantes en la transmisión de la cultura japonesa. Y uno de los últimos CBU que se propusieron por allá como hacia el año 2012, pero que tú probablemente has tenido ocasión de desarrollar, fue ese, el anime como un lenguaje, ¿no? La estructura de la imagen japonesa típica del anime y de la manga como un lenguaje. Eso estaba implícito ya muy desde el principio. Desde antes. Pero hoy día tenemos todos los instrumentos técnicos para poder hacerlo de una manera extraordinariamente agradable. Yo creo que el anime y la comida japonesa han sido factores de penetración del pensamiento japonés entre nosotros.